Vamos a tocar un tema que nos preocupa y mucho en los últimos días, hace mucho tiempo que viene con mucho dolor y con mucha sangre, pero en los últimos días ya todos saben lo que está pasando en la franja de Gaza, la invasión que está sufriendo el pueblo palestino. Para hablar de esto vamos a hablar con Shirin Barham, que es diplomática de la Embajada del Estado de Palestina acá en la Argentina. Shirin, ¿cómo estás? Acá Nahuel Bienchi y Tomás García te saludan. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a todos quienes nos escuchan hoy. Bien, muy bien, gracias por la comunicación. Y bueno, primero preguntarte la reciente actualidad. ¿Qué sabes que está pasando en las últimas horas en la franja de Gaza, en el último día? ¿Qué reportes te llegan? Sabemos que allá son las 5 de la tarde en este momento. De acuerdo, sí. Bueno, yo creo que es importante partir del hecho de que al momento de que no se debe separar el resto de Palestina, a Gaza del resto de Palestina. Es importante mencionar que somos un mismo ente, ¿sí? Sí. Bueno, hasta el momento, lamentablemente tenemos una cifra que supera a los 140 palestinos asesinados. De los cuales 39 son niños y niñas. Y lamentablemente, y como casi siempre sucede, sí, la franja de Gaza se lleva el mayor número de víctimas fatales. Del número mencionado, 13 palestinos han sido asesinados en Cisjordania, incluida Jerusalén del Este, mientras que el resto corresponden a Gaza. Además de que, bueno, hasta el día de ayer, de acuerdo a las últimas cifras reportadas por el Ministerio de Salud, el número de heridos y heridas superó los 950. Pero son cifras que están cambiando me atrevería a decir que cada media hora, cada hora, dado que las agresiones se mantienen. Sí. Exactamente. Shirin, conocemos la historia de lo que pasa allí, las invasiones que está sufriendo el pueblo palestino ya hace muchísimos años, cómo le fueron quitando terreno. Pero en este momento, con lo que nos contás, la sangre y el dolor que está sucediendo en Palestina, ¿qué causas provocaron esta nueva escalada? ¿Por qué estos días sucedió esto? Bueno, creo que lo que menciona es importante, ¿no? Uno no puede analizar la situación actual o aislar la situación actual de los 73 años de ocupación, digamos. De lo que partió justamente hoy, conmemoramos 73 años de la Nakba, la catástrofe palestina, que dejó como saldo, entre varias otras cosas, la destrucción absoluta, la limpieza étnica absoluta de más de 530 aldeas palestinas, la expulsión de más de 800.000 civiles palestinos, que hoy por hoy superan los 6 millones de refugiados, ¿verdad? Y bueno, si luego hacemos... si luego nos adelantamos un poco en la historia, a 1967, a junio, cuando el resto de Palestina es ocupada en su totalidad y se mantiene hasta el día de hoy, está claro que no se pueden analizar los hechos a los que nos estamos refiriendo en estos momentos sin abordar esos otros 54 años de, casi 54 años de ocupación. Pero si nos queremos abocar a lo que está pasando en este momento, hay dos detonantes importantes, ¿sí? Los medios equivocadamente han empezado a cubrir lo que sucede actualmente en Palestina a partir del 10 de mayo con, digamos, el involucramiento de los acontecimientos en la franja de Gaza, pero es importante mencionar que 27 días previos a eso se dieron una serie de agresiones contra civiles palestinos diariamente en la zona de Jerusalén Este,
especialmente en aquellas en dos áreas particulares. En la ciudad antigua, especialmente en lo que se conoce como la explanada de las mezquitas y específicamente la mezquita de Al-Aqsa, y por otra parte en un barrio palestino en Jerusalén, que es el barrio de Sheikh Jarrah. Y estos dos elementos o eventos paralelos son justamente lo que desencadena la escalada actual de agresiones contra los palestinos. Cuando me refiero a Sheikh Jarrah, me refiero a una orden que habría emitido la supuesta justicia israelí de desalojo de 6 familias palestinas de sus hogares, que han sido hogares de ellos y sus familias por más de 7 décadas. El desalojo se da obviamente a fin de permitir que colonos israelíes ocupen los hogares palestinos, y eso también en el contexto de una progresiva judaización y limpieza étnica de todo vestigio palestino y árabe de Jerusalén. Y luego, por su parte, si nos abocamos específicamente al 13 de abril, que fue el primer día que se festejó o inició el sagrado mes de Ramadán, que como sabrán es el mes en el calendario islámico y en la religión islámica más importante, se da una serie de acontecimientos, pero principalmente el bloqueo por parte de fuerzas israelíes del impedimento a fieles, a civiles palestinos, musulmanes, que intentaban entrar a realizar sus rezos después de romper el ayuno en Al-Aqsa. Y esto lamentablemente no solamente se da con la comunidad musulmana palestina. El 1 de mayo, por ejemplo, fuerzas israelíes violentaron e impidieron el ingreso a la iglesia del Santo Sepulcro de nuestra comunidad cristiana ortodoxa para la celebración de lo que nosotros denominamos Sabat al-Nur, sábado de luz, sábado de gloria, que se da en el marco de la Pascua, ¿no? Entonces, son una serie de violación sistemática, de discriminación y de violencia contra civiles palestinos, que ha devenido en lo que estamos en lo que al momento se vive en Palestina. Sherin, buenos días. Tomás García te habla, ¿cómo andas? Hola Tomás, buen día. Bueno, hoy tenemos, ¿no?, la noticia de que se derribó un edificio que funcionaba en medios internacionales, ¿no?, medios de prensa allí en Gaza, digamos. Ya no podemos hablar de que están combatiendo supuestos terroristas, ¿no?, y demás. Creo que con este tipo de cuestiones queda claro, por más que cada tanto salga que mataron a alguien de Hezbollah, digamos, y ese tipo de operaciones que se hace para justificar los ataques, ¿no? Me parece que está claro lo que está haciendo Israel. No sé qué te pareció el comunicado que se lanzó de la Cancillería Argentina al respecto en estos días. ¿Qué pensás del comunicado? Bueno, Tomás, una aclaración. Hezbollah es pertenece al Líbano, ¿no? Sí, ya sé, pero viste que surgen esas informaciones como que justifican este tipo de avance y de ataque contra toda la población de Gaza. De acuerdo, la población civil, que además es importante mencionar, ¿no? Hay un ataque desproporcional, indiscriminado, hay un uso indiscriminado de la fuerza contra población civil. En días anteriores escuchaba a la embajadora israelí en la República Argentina referirse a cómo Israel usa tácticas de precisión para atacar justamente de manera quirúrgica, entre comillas,
y en el marco de aquello que mencionas, ¿no? Y claramente, el momento en que estamos hablando de más de 500 viviendas que han sido totalmente bombardeadas al suelo, además de la destrucción total o parcial de 23 escuelas, y ataques contra recintos sanitarios, es claro que no estamos hablando de... que estamos hablando justamente de ataques contra población civil, y a eso hay que sumar el uso de fósforo blanco contra población civil, que contraviene el derecho internacional. En cuanto al comunicado de la Cancillería Argentina, bueno, Palestina y nosotros, como representantes del Estado de Palestina, nosotros no vamos a opinar sobre sobre la postura soberana de un país independiente como es Argentina. Nosotros respetamos la postura tomada por el gobierno argentino. Sin embargo, es importante llamar a que no se equipare la situación actual como una situación de guerra o como una situación de conflicto. Es una situación de asimetría total de poder. Es una situación que no merece ser tildada de conflicto. Es una ocupación, ilegal del territorio palestino que supera las 53 años. Entonces creo que está claro que no estamos hablando de una guerra entre pares. Es importante eso. Exacto, y te quería consultar también, porque bueno, nada, estamos en medio de una pandemia y el tema de la vacunación en Israel ha sido siempre un tema que se ha destacado desde los medios internacionales. ¿Cómo ha funcionado con la población palestina el tema de la vacunación? Bueno, gracias por traer este punto al debate, ¿no? Y es justamente importante abordar todos estos elementos que subyacen a lo que reportes como aquellos emitidos por la ONG Internacional de Derechos Humanos, Human Rights Watch, hace apenas un par de semanas, y también el informe emitido por la ONG de Derechos Humanos Israelí, B'Tselem, denominan como un sistema de apartheid, directamente, que como todos sabemos es un crimen de lesa humanidad. Pues bien, el tema de la vacunación es un elemento más intrínseco de este sistema de apartheid contra los palestinos. Erróneamente se ha evocado a la supuesta y entre comillas o al supuesto ejemplo israelí de vacunación. Sin embargo, realmente son contados los medios que mencionan, por ejemplo, que Israel, como potencia ocupante y denominada como tal, no por nosotros, sino por el mismo derecho internacional, tiene, bajo el artículo 56 de la Cuarta Convención de Ginebra, de la que además este Estado es parte, tiene la obligación de proveer a la población ocupada de sus necesidades más básicas, y dichas necesidades incluyen las sanitarias. Y no solamente que Israel no ha vacunado a la población palestina que ocupa, es decir, la población palestina de Cisjordania, Jerusalén del Este y Gaza, sino que además ha llegado tan lejos como para impedir el ingreso de vacunas que hemos adquirido por medio, por ejemplo, de COVAX, al territorio palestino. Entonces, además de incumplir con sus deberes y obligaciones de potencia ocupante, trata a toda costa de vulnerar aún más la salud y el bienestar de la población civil palestina. ¿Hola? Sí, muy clara. Bueno, preocupante por donde se lo mire, digamos, ahí queda claro en tu última respuesta que la invasión, lo preocupante, la sangre y el dolor no empezó estos días,
sino que el pueblo palestino viene sufriendo muchísimo. Yerin, se nos acaban los minutos acá en este programa. Te agradecemos mucho estos minutos acá en Radio Rebelde, que es una radio que siempre está muy atenta a esta invasión israelí a Palestina. Agradecerles a ustedes por su tiempo, por este espacio, por darnos una voz y ejercer un poco de aquel periodismo responsable al que todos llamamos, ¿verdad? Y bueno, que tengan un buen fin de semana y cuídense mucho.